esquí aquí, esquí aquí a la derecha, que está de pie de sí. Solo Saiba. De Costa Rica les da la más cordial bienvenida a este primer foro con aspirantes presidenciales para el proceso electoral 2010, que ha sido convocado por la Rectoría, la Vicerrectoría de Investigación y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en el marco del programa Elecciones 2010, en conjunto con el Centro Iberoamericano de Estudios para la Familia, CIBEFAM. Participan en este foro el candidato presidencial del partido Accesibilidad sin Exclusión, señor Óscar López Arias, el candidato presidencial del partido Movimiento Libertario, señor Otto Guevara Gut, la candidata presidencial del partido Liberación Nacional, señora Laura Chinchilla Miranda, y el candidato presidencial del partido Acción Ciudadana, señor Otón Solís Fallas. Modera este foro el señor Henning Jensen Pennington, vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica, a quien cedo la palabra a partir de este momento. Buenas tardes, señoras y señores. La Rectoría de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectoría de Investigación les dan a ustedes la más cordial bienvenida a este foro, así como a la señora candidata y señores candidatos que esta noche participan en esta actividad. Es para la Universidad de Costa Rica no solo un placer, sino también un honor tenerlos a todos y a todas ustedes acá. Como ustedes recordarán, hay una cita muy famosa del filósofo alemán Karl Jaspers que dice que el espacio universitario es aquel en el cual se genera, se inicia la más lúcida conciencia de la universidad. Es precisamente en este espacio que queremos llevar a cabo este foro y les agradecemos profundamente su presencia. Este foro seguirá un conjunto de reglas que han sido acordadas con las personas participantes, y es que tendremos una primera ronda de participaciones de 15 minutos para cada persona, y luego una segunda intervención de 5 minutos. Se llevará un cálculo muy exacto del tiempo utilizado, y a los 14 minutos de la intervención, de cada intervención, sonará un timbre, a los 14 minutos y medio, y finalmente un timbre para señalar que los 15 minutos han finalizado. De una manera semejante procederemos en la segunda intervención. El orden de intervención ha sido definido previamente mediante rifa. Antes de proceder con la primera persona cuya intervención escucharemos, queremos agradecer también al Programa Institucional Elecciones 2010 del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y al Centro Iberoamericano de Estudios para la Familia, CIBESAM, su entusiasta y muy generosa participación en la organización de este foro. Sin más, entonces invito a tomar la palabra
al señor Otón Solís Fallas, candidato presidencial del partido Acción Ciudadana. Yo quisiera, mientras se desplaza Antón Otón, solicitarles a todos y a todas ustedes el más estricto silencio, porque esta sesión será transmitida por televisión y por radio, los medios de la Universidad de Costa Rica. Y quisiera solicitarles, aunque sé que es difícil, que al final de cada intervención no haya aplausos, sino que los guardemos para el final del foro. Muchas gracias, don Otón, por estar esta noche acá. Tiene usted la palabra. Buenas noches. Muchas gracias a la Universidad de Costa Rica y a los otros grupos que han organizado este foro. Un saludo al doctor Jensen, a doña Laura Chinchilla, a don Otto Guevara y a don Oscar López. Y un saludo a ustedes, un privilegio estar en esta oportunidad para compartir sobre un tema de vital importancia en Costa Rica. ¿Cómo enfrentar la creciente desigualdad? Me encanta el título porque no tenemos ya que crear la evidencia o hacer el diagnóstico sobre lo que ha sucedido en Costa Rica en los últimos lustros. Pero voy a dedicar un par de segundos a las causas, porque si le entramos a las causas podemos entonces identificar mejor las estrategias. Yo quiero agruparlas en tres brevemente, porque no es por casualidad, no es que ocurrió algo y de repente el país perdió el rumbo en una historia distinguida de inclusividad, de distribución equitativa de las oportunidades. Fue deliberado. Cuando se iniciaron los programas de ajuste estructural a mediados de los 80, se habló de que el Estado iba a salir de la intervención en el mercado. Y lo que se hizo fue eliminar transferencias que se estaban dando y apoyos a sectores de menores ingresos para transferirlos a multinacionales y a otros sectores. Un país debe tener inversión extranjera, por supuesto, pero creíamos muchos que la ventaja comparativa de este país era precisamente la historia de desarrollo social. De repente resultó que era el presupuesto, y entonces era con subsidios y exoneraciones fiscales que teníamos que hacerlo. Y esto, claro, creó una disyuntiva. Si se continuaba con los programas sociales y administrados de manera eficiente, entonces no se iba a tener un déficit fiscal masivo. Y la única manera de controlar un poco un déficit macroeconómico era amortiguar la tasa de crecimiento del gasto social. Y entonces se inauguró la era que podríamos llamar del neointervencionismo. No se eliminó la intervención del Estado, se reorientó hacia sectores que generaban exportaciones, etc. Y al mismo tiempo que se quitó, por ejemplo, el papel del Consejo Nacional de Producción ayudándole a pequeños agricultores, se crearon instituciones estatales, varias, COMEX, PROCOMER, etcétera, para ayudarle a grandes exportadores a exportar. Al mismo tiempo que se quitó el crédito subsidiado para la pequeña y mediana agricultura y empresa, se crearon CATS y exoneraciones fiscales especiales para ciertos sectores. Y puede ser que eso había que hacerlo, es decir, apoyar la inversión y crear esta estructura, esta orientación de algunos apoyos. Lo que no era correcto era eliminar los apoyos que se habían dado a los sectores de menores ingresos. De hecho, este país dio un paso extraordinario. Siempre el criterio para ayudar era al más débil económicamente. Y, por ejemplo, en el régimen de zonas francas y en los incentivos del turismo se estableció la tónica de que para poder recibirlos había que invertir bastante, había que invertir más de 10 millones de dólares en zonas francas para beneficiarse de las exoneraciones fiscales. Y había que tener un número de cuartos de hotel de un número mínimo hacia arriba para poder recibir esas exoneraciones fiscales. Eso, por supuesto, que contribuye a que las políticas de equidad se deterioren. Segundo lugar, fue el abandono de los servicios sociales, de la institucionalidad que había garantizado en Costa Rica movilidad social ascendente, educación, salud. Eso, claro, no solo creó pobreza, sino que debilitó la familia, una unidad básica para muchas cosas, pero también para poder evitar las consecuencias de la pobreza. Dos personas divididas, por supuesto que repartiendo un ingreso escaso, conduce a pobreza y se hereda esa pobreza en los descendientes. En la seguridad ciudadana también ha tenido un impacto esa desigualdad.
Muchas de las propuestas, pensemos en algo específico, la creación de la revisión técnica. Es un aspecto pequeño, pero que obviamente no beneficia a los que tienen vehículos viejos. Las normas son regresivas desde ese punto de vista. ¿Qué se ha hecho? Aquí, ante la evidencia de que la pobreza no se podía reducir a pesar del crecimiento, se han encontrado programas estrellas, anunciados con gran pompa, por lo general para satisfacer los ambiciones clientelistas de vicepresidentas o vicepresidentas o de diputados. Y ahí ustedes recordarán los nombres espectaculares: Triángulo de la Solidaridad en la administración Rodríguez, Plan Lucha contra la Pobreza en la administración Figueres, ustedes recuerdan lo que ocurrió con asignaciones familiares, Plan Nueva Vida en la administración Pacheco. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que entrarle y diseñar una estrategia que nos permita tirar a Costa Rica jalar a Costa Rica otra vez hacia donde venía. Entonces yo quiero compartir con ustedes una estrategia de 7 propuestas. En primer lugar, impuestos progresivos. Tenemos no solo una carga tributaria ridículamente baja del 13-14%, sino que sectores importantes económicamente de este país no pagan un centavo de impuestos. Los impuestos en los países más desarrollados son progresivos, aquí también. Tenemos que poner impuestos, no muy popular en este foro, a ciertos profesionales liberales que ganan mucho y pagan poco. Tenemos que poner impuestos selectivos de consumo al consumo suntuario de lujo. Tenemos que trabajar en aspectos ya discutidos en este país, renta mundial, renta global, que dotarían de progresividad al sistema tributario. La carga tributaria, el mismo Fondo Monetario Internacional dice que debe subirse en al menos 2 puntos, pues debe hacerse de manera progresiva. Esto enfrenta la situación de desigualdad. En segundo lugar, el gasto público debe ser distributivo, debe ser también amigo de la igualdad. Y en lugar de orientar los subsidios y las exoneraciones fiscales a grandes multinacionales, tenemos que empezar aceleradamente a orientarlo a la pequeña empresa. Deben girarse todos los fondos asignados como de asignaciones familiares para el desarrollo social. Debe coordinarse instituciones del desarrollo social y quizá fundir algunas de ellas. Debemos seleccionar de acuerdo a necesidades y no a color político. Y deben evaluarse resultados. No se evalúan resultados aquí de la política social. En tercer lugar, tenemos que mejorar la eficiencia a todos los niveles de la administración de los recursos de todo el Estado, pero sobre todo los sociales. Una cosa es que una institución tenga una orientación generosa, otra cosa es que al interior de la institución polule la ineficiencia, el clientelismo, los criterios poco técnicos para asignar los recursos. En cuarto lugar, la riqueza debe ser criada distribuidamente. Este país dejó de hacer cooperativas, ahora se hacen cooperativas muy pobres, pero aquí desde hace 30 años para atrás no se hacen cooperativas que permitieron a pequeños unirse y hoy está muy bien. Ahí está La Dos Pinos, ahí está Montecillos, ahí está Copialianza, Cosique, Cope Victoria. Hay fondos importantes que se manejan de manera social, como los fondos de la solidaridad, del solidarismo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, que en las partes más dinámicas de la economía, como en el turismo, hacer que algunas de las franquicias más famosas sean operadas con una acción de apoyo decidida del Estado al sector cooperativo. Igual en banca, igual en todo sector dinámico, tenemos que otra vez reactivar el proactivismo del Estado a favor del sector cooperativo para que los pequeños unidos puedan enfrentar áreas en las cuales hay economías de escala. Debemos trabajar alrededor de las pymes, así como se han dado apoyo a grandes empresas. Tenemos que apoyar las pymes empezando por la recuperación de la pequeña y mediana agricultura. Tenemos que trabajar en el emprendedurismo. Hay esfuerzos en Costa Rica que se están haciendo para promover el emprendedurismo. Hay una cosa que se llama Parquetec, otra, el tecnológico tiene también una incubadora, hay otros frentes, para poder tener nosotros el nacimiento de riqueza también distribuida. Y tenemos que obligar a las multinacionales que están en zonas francas a subcontratar y tener encadenamientos. O sea, impuestos distribuidos progresivos, gasto público distribuido que genere igualdad, creación de riqueza distribuida. En quinto lugar, debemos recuperar la institucionalidad movilizadora. Las instituciones sociales en Costa Rica, las que garantizan la movilidad social hacia arriba, hoy garantizan la movilidad social hacia abajo. Me refiero a la educación, la salud y otros aspectos. Hoy, a los sectores de menores ingresos
no tienen esperanza, porque están condenados a vivir en el ciclo de la pobreza. Y la clase media, en lugar de movilizarse hacia arriba, se moviliza hacia abajo, porque las instituciones que movilizaban hacia arriba, hoy más bien garantizan que la clase media vaya hacia abajo. De hecho, la clase media está pagando dos veces por servicios públicos. Paga por educación una vez cuando paga el impuesto de la renta y otra vez cuando tiene que pagar educación privada para poder que los hijos tengan y las hijas una educación más o menos. Paga dos veces por la seguridad social. Una vez cuando paga las cuotas de la caja costarricense del Seguro Social y otra vez cuando tiene que acudir al médico privado para poder tener una atención más o menos adecuada. Pagan dos veces por la seguridad ciudadana, la clase media de este país. Una vez cuando paga el impuesto de la renta y otra vez cuando tiene que contratar sistemas electrónicos, guardas privados, etcétera, para poder garantizarse una dosis de seguridad. Paga dos veces hoy en día hasta por las carreteras. Una vez cuando paga los impuestos a los combustibles y otra vez cuando tiene que pagar peajes por carreteras que prácticamente son las mismas, lo único nuevo es el peaje a veces. Entonces, el Estado, que debe ser un movilizador social hacia arriba, moviliza hacia abajo, porque la clase media, la única manera de que sus hijos tengan mejores oportunidades, por ejemplo, en la educación, es gastar en educación privada. Y mucha clase media no puede hacer ni siquiera eso. Entonces, las oportunidades hacia el futuro, cuando la educación de la mayoría del 90% es tan inferior a la educación de una minoría, son por supuesto inferiores. Entonces, tenemos que invertir en las instituciones sociales de este país, las que nos hicieron diferentes a lo largo de la historia. En sexto lugar, tenemos que tener una sensibilidad especial por tres sectores que en los datos que ustedes estoy seguro conocen, son especialmente afectados por la pobreza. Las mujeres, las personas con discapacidad y los jóvenes. Hay que tener sensibilidad y hacer programas encaminados a atender esos sectores. Y en séptimo lugar, debemos pensar en la necesidad de la inclusividad. Una persona puede satisfacer cierto nivel de vida, pero por las discriminaciones que subsisten en este país, son excluidas de muchas oportunidades. Para empezar, por la mujer, las minorías étnicas, los indígenas, las personas que tienen una orientación sexual que no es la de la mayoría. Tenemos que garantizar derechos patrimoniales y civiles para este sector y tenemos que garantizar los derechos humanos de todos los sectores y toda la gente que vive en este país. Tenemos que ayudarles a las mujeres teniendo guarderías. Hay mujeres que no pueden trabajar porque tienen que cuidar chiquitos y chiquitas o cuidar sus padres, sus abuelos. Tenemos que tener guarderías e invertir en eso para que las mujeres puedan trabajar y de esa manera entonces tener un nivel de ingreso superior. ¿Cómo financiar este programa? En primer lugar, lo decía antes, cobrar impuestos progresivos de la renta. Nosotros no podemos seguir con un sistema prácticamente regresivo en que los impuestos de consumo son mayores que los impuestos de la renta en este país. Hay que poner impuestos específicos de consumo, lo decía antes. Y eso, claro, es poco popular porque se dice que se van a ir la inversión extranjera. La inversión extranjera viene de pagar impuestos muy elevados en los países. Y es cierto que hay que tener una diferencia, pero no cero impuesto de la renta a las empresas que están en zonas francas. Tenemos que ponerles un impuesto menor que el 30%, por supuesto, pero un poco mayor que cero, que nos permita recoger algo de esa parte tan dinámica de la economía. No se van a ir las empresas porque este país tiene ventajas que otros no tienen. Tenemos en segundo lugar que reorientar la acción institucional. Ya basta de que aquí hayan ministerios enteros, a veces instituciones enteras, para ayudarle a los grandes exportadores a hacer trámites y exportar. Tenemos que reorientar la acción institucional a que el pequeño empresario pueda surgir. Así como se les hicieron los trámites por un expresidente a Intel, hoy día el Estado tiene que hacerle los trámites a los pequeños y medianos empresarios que están empezando a hacer sus empresas. Tenemos que ahorrar, decía antes, reagrupando instituciones. Hay 14 instituciones en este país que tienen que ver con la vivienda. Tenemos que hacer algo sin maltratar a los empleados, pagándoles el salario con dignidad aunque estén en la casa, pero no podemos nosotros gastar en administración lo que tiene que estar destinado a los sectores de menores ingresos. Tenemos que ahorrar despolitizando nombramientos. Mucha de la ineficiencia de este país se origina en leyes detestables como la del 4-3, la ley de presidentes ejecutivos, el nombramiento pagando favores de campaña a personas que no saben de gerencia absolutamente nada. Y entonces se ha creado una maraña institucional
que implica que aunque se incremente el gasto social, casi todo queda en administración. Pero claro, para la política tradicional es un gran negocio ofrecer en campaña puestos que trabajen para que usted sea presidente y después los nombre aunque no sepan nada de administración. Tenemos, por supuesto, que reducir la corrupción, los desperdicios y los abusos. Ojalá en esta campaña demos un ejemplo y no gastemos toda esa dineral que está programado la deuda política y nos guiemos por un 0.08% del PIB y no por el 0.11%. Eso va a ser nuestro partido como una muestra permanente desde que lo fundamos de que los recursos públicos deben ahorrarse. Y debemos terminar. No, 30 segundos. 30 segundos. Debemos descentralizar decisiones para ahorrar recursos también. Yo les digo, con certeza, si seguimos por la ruta que venimos, veamos el futuro. Es seguir incrementando las desigualdades. Hay que cambiar la forma de gobernar. En realidad, yo pienso aquí que doña Laura haría muy bien, en lugar del título que está en la convocatoria, en desarrollar el tema estrategias para explicar la creciente desigualdad en Costa Rica. Porque si no cambiamos el rumbo, es profundizar la desigualdad lo que vamos a tener en unos cuantos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Otón Solís. Escucharemos ahora la participación del señor Óscar López Arias, quien es candidato presidencial del partido Accesibilidad sin Exclusión. Recuerdo las reglas, a los 14 minutos suena un pequeño timbre, a los 14 minutos y medio otro breve timbre, y a los 15 minutos, cuando se agota el tiempo, sonará un timbre un poco más largo. Don Óscar. Gracias, buenas noches a todas y a todos. No sé si esto se oye, ¿sí? Sí, bueno. Que Dios les bendiga a todas y a todos. Muchas gracias por permitirnos, primero a Dios y a los organizadores, estar en esta actividad. Según las más recientes encuestas de ingresos y gastos, la desigualdad en Costa Rica viene creciendo a pasos agigantados. Realmente en los últimos 25 años. Incluso el 13.º y el 14.º informe del Estado de la Nación son contundentes al señalar que en Costa Rica los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. El PASE nació a la vida jurídica para luchar por sectores vulnerables de la población que conocen en carne propia la discriminación y la pobreza, que viven batallando con alma de lucha en contra de la falta de oportunidades y que experimentan lo que es la desigualdad, la población con discapacidad y los adultos mayores. Grupos humanos totalmente olvidados y rezagados de las políticas públicas por parte de los partidos tradicionales. Sin lugar a dudas, segmentos etéreos del país que experimentan la mayor desigualdad social en la Costa Rica de hoy. La población con discapacidad y los adultos mayores no solo se ubican en los ámbitos de población más pobres, sino que están dentro de quienes menos oportunidades de empleo y crédito tienen. Son los que menos acceso a la educación poseen y los que menos gozan de atención gubernamental, a no ser cada 4 años, cuando por causa del clientelismo político son víctimas de ofrecimientos y engaños electorales. Por ejemplo, en una reciente reunión entre la candidata del continuismo Arista con su equipo de colaboradores, planeaban cómo atraer el voto de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Por lo que uno de sus iluminados eruditos le sugirió que incluyeran en su lista de promesas de campaña elevar la temática de la discapacidad a rango de ministerio y además transformar el CONAPAM en un instituto autónomo y descentralizado para adultos mayores. Buenas ideas, ¿verdad? Pues otro de los asesores alzó la voz y dijo: ¿cómo se les ocurre? Esas propuestas se las hemos oído a Óscar López del PASE.
pero la señora candidata acá presente aprobó que tales propuestas fueran incorporadas como si fuesen propias en su plan de gobierno. ¿Es esta la forma como pretende la candidata del continuismo ayudar a acabar con la desigualdad que sufren las personas con discapacidad y los adultos mayores en Costa Rica? Adueñándose de propuestas que les son ajenas, como si fuesen de ella. La creciente desigualdad social en nuestra patria tiene un único origen en las políticas neoliberales que se implementaron en Costa Rica a partir de la primera administración de Óscar Arias en 1986, y que espero en Dios se terminen de una vez por todas a partir de las próximas elecciones. Antes de comentarles cómo el PASE quiere enfrentar la desigualdad en el país, yo sugiero respetuosamente que identifiquemos las causas, yendo de lo general a lo específico, lo que nos obliga a hablar de globalización. En palabras sencillas, con la globalización, la riqueza mundial creció en términos absolutos, pero a un mismo tiempo creció la desigualdad. Los tratados comerciales internacionales, que son el emblema de ese proceso, solo han servido hasta ahora para que las naciones más poderosas económica y tecnológicamente impongan sus condiciones sobre las naciones pobres, fomentando las brechas sociales. Ya lo había dicho Juan Pablo II cuando describió el proceso por el cual transita el mundo global, condenándolo como capitalismo salvaje. Y lo reafirmó recientemente Benedicto XVI en la encíclica llamada La Verdad en la Caridad. En dicha encíclica, que es de junio de este año, se responsabiliza a una globalización que promueve el consumismo y el materialismo, que se ha excedido en la protección de la propiedad intelectual y que navega entre la corrupción e ilegalidad de los sujetos que toman las decisiones económicas y políticas. Y eso es aquí precisamente donde entramos al caso específico de Costa Rica. Ciertamente, los políticos y gobernantes tradicionales en los últimos 25 años han privilegiado un sistema económico neoliberal en nuestro país, que es leonino, draconiano y agresivo contra el pueblo, incapaz de generar igualdad alguna y que además está lleno de espejismos. Veamos un ejemplo de ese ilusionismo político. En el año 2007, la administración Arias Chinchilla, como promotora del neoliberalismo en el país, con bombos y platillos anunciaron una reducción de 3,5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza. Se dijo en aquel momento que debido al aumento del monto de las pensiones del régimen no contributivo, a la generación de nuevos empleos, a la recaudación fiscal y al programa Avancemos, miles de hogares costarricenses dejaron de ser pobres. En ese momento, yo denuncié como una manipulación de las cifras de pobreza el gran anuncio del gobierno, y el tiempo me dio la razón. Era una farsa por varias razones. La aparente reducción no era sostenible en el tiempo, y de hecho, 12 meses después la tasa de pobreza volvió a su nivel histórico. Por otro lado, a pesar de la aparente disminución en los índices, siempre persistía inequívoca una clara desigualdad o brecha social. Y tercero, porque los instrumentos de medición de la pobreza han sido manoseados y manipulados con frivolidad por los políticos inescrupulosos y por los economistas insensibles de esta administración. Mi sabia abuelita siempre decía que, para verdades, el tiempo. Nada más denle una mirada al de la Nación del día de ayer. Y observen cómo dice que el gobierno desiste de dar becas a 40 mil estudiantes pobres. Aquí se lo dejo, doña Laura. Están recortándole al programa Avancemos, trapito de dominguear de la administración Arias Chinchilla, la módica suma de 15 mil millones de colones.
15,000 millones de colones están recortándole al programa Avancemos. Así lucha este gobierno contra la desigualdad social, señoras y señores. Otro gran ejemplo es la crisis financiera, en la que quedó claro que el mercado libre no es tan libre. Y no existe la tal mano invisible. Todo es una ficción que privilegia a ciertos grupos. Pues es más que evidente que las relaciones de la economía necesitan de la intervención del Estado para subsistir, para ser ordenadas, equilibradas, en fin, para generar igualdad. La crisis económica internacional en la que debemos reflexionar ha puesto de manifiesto la necesidad de la regulación estatal de la economía a través de la motivación de la inversión, el crédito y el consumo de producción nacional que permiten la reducción del desempleo y motiva la inversión del gasto público, principalmente para la educación y la seguridad social. Así pensamos en el PASE. Se hace necesario para encaminar políticas públicas que aminoren la creciente desigualdad, la reconstrucción del Estado costarricense, lo cual ni siquiera implica una lógica anticapitalista, pero sí implica el abandono del neoliberalismo como sistema económico del país. Esta es nuestra primera conclusión. No habrá nada que impida la desigualdad y su crecimiento en Costa Rica hasta que nos dejen de gobernar los mismos políticos que, como camaleones, a veces se visten de socialdemócratas, socialcristianos, liberales, pero en el fondo terminan aplicando la misma lógica neoliberal a todas nuestras relaciones y actividades económicas. En el PASE proponemos la estimulación de mercados internos, el respeto a las libertades sindicales y la protección de las redes de seguridad social, amenazadas por la competitividad del mercado global, así como el fortalecimiento de la empresa social, llámese cooperativa, llámese micro, pequeña o mediana empresa. Y creemos en las relaciones de mercado en las que el valor equivalente de los bienes y servicios estén al servicio de la persona y de sus necesidades. Con este panorama, resulta claro por qué en el PASE estamos en contra de la concesión de Habdeba. ¿Por qué estamos en contra de la flexibilización laboral, de la liberalización del servicio de energía eléctrica, de la minería a cielo abierto, de la concesión para la construcción y reparación de infraestructura pública y de todas aquellas estrategias y negocitos de este gobierno que amenaza con postergarse en el poder a través de la señora Chinchilla? Y que son abiertamente neoliberales, pues no producen justicia social, y más bien, generan violencia y delincuencia en una sociedad que no encuentra oportunidades reales. Solo mediante la reactivación del Estado social, que han venido desvalijando desde el año 1986, los mismos que hoy nos amenazan con querer seguirnos gobernando, será posible generar una política de inserción laboral femenina de mejor calidad, crear un sistema tarifario diferenciado según los niveles de ingreso de la gente y plantear salarios mínimos crecientes que contemplen por adelantado la inflación y promuevan aumentos de productividad del trabajo. Estas son algunas de nuestras propuestas que reflejan una pequeña proporción de lo que pensamos y planteamos al país como partido político serio y decidido a cambiar las cosas. Creemos en el trabajo decente, de acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo, en la que está implícita la existencia de la libertad de elección, libertad de asociación sindical, y que resulta suficiente para brindar sustento y seguridad a la familia costarricense. Creemos en reactivar el Estado empleador. Sabemos que es posible volver a modelos en los que muchas de las actividades estratégicas del país no se entreguen a manos privadas de empresarios cretinos y voraces
como Riteve, Alterra y Autopistas del Sol. Y más bien, las realiza el Estado directamente. En el sector agropecuario, que por cierto, es aquel que recibe la menor porción de la participación de los ingresos nacionales, creemos que se requiere pronta asistencia técnica, capacitación, crédito, seguros, apoyo en el mercadeo, caminos y en algunos casos, tierra. Es decir, creemos en una economía más proactiva que estimule la soberanía alimentaria y que se ocupe de la creación de oportunidades. ¿Por qué en el PASE nos definimos como humanistas? Bueno, porque para nosotros la economía debe de ser articulada éticamente. Toda decisión de carácter económico posee consecuencias humanas y, por tanto, morales. Solo poniendo la economía al servicio de todos los hombres y mujeres, quienes deben ser los destinatarios finales del acervo político en esta materia, podemos pensar en una Costa Rica menos desigual. Usted decide con su voto. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, don Oscar. Deseo reiterar mi solicitud que durante las exposiciones, por favor, guarden silencio. Cedo ahora la palabra a la señora Laura Chinchilla Miranda. Por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias al comité organizador, muchísimas gracias al señor vicerrector por su moderación, a los señores candidatos y por supuesto que al público que se ha hecho hoy aquí presente. Ha habido de un debate de respeto, de altura, de contenidos y sobre todo un debate en términos de proposiciones. Nosotros nos hemos planteado el reto de seguir construyendo una Costa Rica próspera, una Costa Rica segura. Una Costa Rica próspera y segura con base en las dos grandes fortalezas que este país ha venido forjando a lo largo de toda su historia republicana, cuáles son su gente y su ambiente. Ese es el país que imaginamos, ese es el país sobre el cual estamos construyendo nuestra propuesta. Para poder enfrentar, sin embargo, el camino que sin lugar a dudas es complejo y tiende a ser a veces un tanto más largo de lo que ambicionaríamos para poder alcanzar los mayores niveles de prosperidad en nuestro país, nos hemos propuesto enfrentar cinco grandes retos: el reto de la equidad, el reto de la sostenibilidad, el reto de la seguridad, el de la competitividad y el reto de la gobernabilidad. Por la convocatoria que se nos ha hecho el día de hoy, me concentraré en el reto de la equidad, es decir, el tema de cómo enfrentar la desigualdad que está viviendo el país. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos, y perdonen que quizás suene un tanto básica y didáctica, pero a veces asumimos cosas como que sí, sin repasar en los conceptos y en los elementos filosóficos que nos mueven a avanzar sobre la vida y muy especialmente avanzar en un área tan importante y tan sensible como el área de las políticas públicas y el área de hacer gobierno. Y es que cuando nos preguntamos por qué es importante enfrentar los problemas de desigualdad, vemos dos razones fundamentales. En primer término, que resulta sin lugar a dudas un imperativo ético, es decir, optamos por una sociedad solidaria y rechazamos aquellas opciones que apuestan al individualismo y a la indiferencia. Y en segundo término, porque reconocemos en cada una de las personas sujetos que merecen nuestra ayuda y que también están dispuestos a dar su ayuda. No vemos en los sujetos, en los individuos, personas que simplemente son agentes de mercados o grupos de presión. Pero también, amigas y amigos, tenemos que enfrentar el tema de la desigualdad por un imperativo político.
Las sociedades altamente desiguales y polarizadas no son ciertamente sostenibles. Terminan resultando un campo fértil para la demagogia, el extremismo y el autoritarismo. Tienden a convertirse en altamente conflictivas y violentas, no en vano América Latina tiene los dos tristes récords de ser una de las regiones más violentas del mundo y a la vez una de las regiones más inseguras del mundo. Y también tiende a crear sociedades con un bajo potencial creativo y productivo. Pero además también las sociedades más equitativas crecen sin lugar a dudas mucho más rápido, tienden a ser mucho más prósperas y ofrecen mayores niveles de calidad de vida a sus ciudadanos. No está de más tampoco, porque a veces de nuevo partimos de premisas que no son del todo sustentables, cuando analizamos con rigurosidad los datos y las estadísticas. Y quiero decirles una cosa, cuando no se es riguroso en el manejo de las estadísticas, de los datos y de los hechos históricos, peligramos en consecuencia que se sea irresponsable a la hora de formular las políticas. Y sí es importante reconocer que Costa Rica dio un salto negativo en sus niveles de desigualdad, especialmente en el periodo 90-2001. A partir del 2001 al 2008 se ha estabilizado y ahora habrá que ver cuál es el impacto de la crisis económica. Pero sí hay algunas razones importantes que nos hacen creer que podemos no solamente estabilizar el crecimiento de la desigualdad, sino por sobre todo actuar sobre la misma para devolverlas, por lo menos en una primera fase, a los niveles de la década de los 90s y ojalá más abajo. En relación con el tema de la pobreza, que sin lugar a dudas es la peor manifestación de desigualdad, ha tendido a bajar de manera sostenida después de los años 90 y da un salto también importante en el año 2006 a 2008. Ciertamente hubo un descenso de 4 puntos porcentuales, un logro histórico que el país hacía mucho tiempo no veía. Razones que explican esto, sin lugar a dudas, la bonanza económica, el crecimiento económico sostenido de los últimos años, pero también una política social solidaria con una modalidad que es la que nos propondremos nosotros depurar, que es la modalidad de transferencias directas condicionadas, es decir, aquella ayuda que se focaliza en quienes la necesitan, que busca eliminar los intermediarios de esa gran burocracia que mucho explica el fracaso del combate a la pobreza en los últimos años y que logra a cambio que las familias enteras empiecen a revertir algunas de sus problemas y empecemos a ver cómo van saliendo de la pobreza. Entre las principales transferencias condicionadas está, sin lugar a dudas, el programa de becas Avancemos, que quiero ser muy clara, no se viene a recortar, sino que simple y sencillamente, a partir de cierto momento, se expandió de manera más ambiciosa la meta, pero ningún muchacho debería en los próximos años dejar de recibir la beca que hoy están recibiendo. Para superar los temas de la equidad, nos hemos propuesto dos objetivos fundamentales. Objetivos de corto plazo, porque tenemos que reconocer que hay una crisis internacional verdaderamente atípica y frente a ella tendremos que actuar con oportunidad. Y aquí quiero también hacer un paréntesis. Entre el año 80-82, Costa Rica ha vivido una de sus peores crisis económicas. Y dada que no teníamos una buena gestión gubernamental, la pobreza llegó a alcanzar el 50%. ¿Cuánto nos hubiera gustado a los costarricenses no enfrentar de rodillas las negociaciones en materia de ajuste estructural? Pero cuando una economía quedó tan golpeada, cualquiera podía imponernos condiciones. De lo que se trata en consecuencia, si queremos de alejarnos de ese tipo de imposiciones internacionales, es asumir con responsabilidad la conducción del gobierno, especialmente en épocas de crisis. No son épocas las de crisis para experimentar, no son épocas para la demagogia, son épocas para el liderazgo serio y sensato.
Entonces tenemos los objetivos de corto plazo y tenemos también los objetivos de mediano plazo, que es ir trabajando hacia la reducción de la desigualdad. En el corto plazo ciertamente será atender el eventual incremento de la pobreza que por razones de la crisis se nos pueda venir. Tenemos en consecuencia dos tipos de estrategia sobre las cuales estamos trabajando. La estrategia propiamente de combate a la pobreza, y eso supone fortalecer los programas sociales selectivos para atender aquellas situaciones de tipo estructural que no permiten que algunos sectores salgan de la pobreza, y también las situaciones que resultarán de la crisis económica que nos afecta. Y el segundo tipo de estrategias son las dirigidas al tema de la desigualdad, promover la movilidad social y fortalecer o robustecer a nuestra clase media. Y ahí básicamente hacemos referencias a las políticas, programas y acciones de carácter universal, tanto en los sectores típicamente sociales como educación, salud, vivienda, como también en la parte propiamente productiva, es decir, la generación de empleo, la generación de mayores tipos, de mayores niveles de ingreso mediante distintas alternativas productivas. En materia de combate a la pobreza, quiero mencionar al menos 6 acciones que serán prioritarias en nuestra administración. Sostener la mejora de las pensiones del régimen no contributivo. Estamos hablando de casi 60,000 adultos mayores que vieron su ingreso mejorado en tan solo 2 años, de 17,000 a casi 70,000. Este esfuerzo no se puede perder. Vamos a sostener el programa de becas Avancemos, y tan pronto podamos ir también recuperando ingreso público, seguiremos avanzando en lo que es la ampliación de su cobertura. Vamos a agregar 2 programas que en este momento sentimos no están cubriendo necesidades de 2 sectores importantes de la población, que son las alternativas de cuido para los menores de edad de 0 a 5 años y las alternativas de cuido para los adultos mayores. Seguiremos trabajando en programas sociales selectivos como alimentación y otros, y también fortaleceremos lo que es la generación temporal de empleo a través del gran esfuerzo que mediante la inversión pública podamos hacer para la construcción de infraestructura diversa. En lo que respecta a los objetivos de mediano plazo, pero que ciertamente empiezan en el corto plazo, y que tienen que ver con promover la movilidad social y el robustecimiento de nuestra clase media, estamos hablando de seguir trabajando, sin lugar a dudas, sobre lo que tiene que ser nuestro pilar fundamental hacia adelante y a todos los niveles, que es la educación. Atendiendo de manera integral los factores que afectan la deserción escolar, Costa Rica venía con tasas de deserción verdaderamente vergonzosas. Afortunadamente, gracias al programa de becas Avancemos, se empieza a ver una reducción de la tasa de deserción, pero todavía falta muchísimo más que hacer. Tenemos que mejorar las destrezas, no se trata solamente de gente académicamente preparada, se trata de individuos preparados para enfrentar muchos de los retos de la vida: el idioma, el acceso a las tecnologías, la lógica y una serie de destrezas adicionales que les pueda hacer enfrentar de mejor manera los retos, los retos de la vida productiva. El tema de la infraestructura física y tecnológica y el tema de la brecha tecnológica será un tema fundamental sobre el cual verdaderamente podemos soñar, y estoy convencida que gracias a los recursos provenientes de Fonatel, derivados de la concesión de las frecuencias del espectro radioeléctrico, Costa Rica podrá ponerse a la cabeza antes que Panamá, antes que Uruguay, en lo que es la penetración de Internet en banda ancha y la interconexión de todas las ciudades del país. En materia también de movilidad social, sin lugar a dudas, no quiero dejar por fuera lo que es el apoyo a iniciativas productivas, el tema de la innovación, asistencia técnica, inteligencia de mercados, acceso a créditos, capacitación, todo esto muy centrado en lo que es el pequeño y mediano productor. Y finalmente, el tema de la salud,
que es un tema obligado. Seguiremos expandiendo la red primaria a través de los CEBAIS. Le pondremos mucha atención al tema del acceso al agua potable, especialmente en las zonas rurales, y un tema frente al cual la salud sigue cerrando los ojos, que es el tema de la drogodependencia y que está empobreciendo a muchos costarricenses por el problema que supone en términos de salud y capacidades humanas. Me queda un elemento más que no quiero dejar por fuera, que es el tema de la vivienda. Pero no solamente la vivienda como solución a los sectores más deprimidos de la población, sino la vivienda también como una opción válida para los sectores asalariados. Ahí oigo un pito, ¿es el mío o es una ambulancia? No es el mío, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Aparte de estas respuestas de tipo programático, quiero señalar que identificamos algunos sectores especialmente vulnerables que requerirán una atención especialmente concentrada de parte nuestra. Hablo de las mujeres jefas de hogar, que suponen un porcentaje importante de los hogares en condiciones de pobreza. Hablo de los jóvenes en riesgo social, muchos de los cuales están integrando pandillas violentas. Hablo de los adultos mayores y hablo de nuestra población rural. Sin lugar a dudas, tenemos los dos grandes retos de mejora de la gestión y del financiamiento de los programas sociales. Sobre estos dos temas me referiré en los 5 minutos que nos dejan para agregar cualquier aspecto. Quiero solamente terminar diciéndoles que una sociedad equitativa, una sociedad integrada por las oportunidades, no solo es un requisito para un desarrollo balanceado, sino que es la expresión de una visión ética y humanista que compartimos la mayoría de los costarricenses. Por eso estoy segura que podremos juntos enfrentar los desafíos de la equidad, los desafíos de la desigualdad y seguir adelante, adelante construyendo un país próspero y seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura Chinchilla. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias. Señoras y señores. Escucharemos ahora la intervención del señor Otto Guevara Gut, del partido Movimiento Libertario. Don Otto, antes de que usted proceda con la palabra, quisiera transmitirles otra solicitud, y es que por favor coloquen sus teléfonos celulares en configuración de silencio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir en este foro sobre un tema tan relevante para la Costa Rica de hoy, en un entorno también muy relevante, que es el entorno de las próximas elecciones. Cuando a uno le invitan a hablar sobre desigualdad, hay una tentación a caer en la utopía de la igualdad. A veces no nos gusta que haya unas personas que tengan mucho y otras personas que tengan poco. Y de alguna manera hay personas que dicen, no, tenemos que impulsar políticas para lograr que todos en la sociedad tengamos lo mismo, seamos iguales. Pero digo que es una utopía porque todos los seres humanos somos diferentes. Hay personas que se levantan más temprano, hay personas que trabajan más, hay personas que estudian más, hay personas que tienen talentos especiales. Hay personas que tienen una vida más ordenada, logran ahorrar, logran invertir. Y entonces eso hace que en nuestra sociedad no sea posible, ni en ninguna otra sociedad, posible lograr esa utopía. Y de ahí que entonces, para nosotros, el objetivo sea la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades. La desigualdad se manifiesta de diferentes maneras. Limitaciones en cuanto a la posibilidad de emprender,
Hay personas que tienen muchas facilidades para eso y el sistema se los favorece, mientras que a otras personas se le imposibilita acceder a algún microemprendimiento, alguna actividad empresarial. Falta de acceso al mercado laboral es otra de las manifestaciones de esas desigualdades. El poco acceso a la propiedad privada, educación de mala calidad, salud tardía e inapropiada, falta de opciones de vivienda, retrasos en la administración de justicia y también acceso a la administración de justicia formal, normalmente muy cara, inseguridad, y todo eso se traduce también en pobreza. La pobreza hace que haya personas que indudablemente tengan muchos problemas para salir adelante. La pobreza en Costa Rica viene hace rato, más o menos estancada en el 20%. Como ustedes observan de este cuadro, al finalizar los dos últimos años de la administración de Óscar Arias en la primera versión, la pobreza andaba alrededor del 30%. Luego viene la crisis del 90, 91, sube al 30 y pico, y luego empieza a bajar y se estabiliza más o menos en el 20. Y eso es lo que tenemos, mientras la inversión social pública ha venido incrementándose a lo largo del tiempo. Tenemos la misma cantidad de pobreza y una inversión en recursos, inversión social pública incrementándose. Es importante repasar algunos datos para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza. La pobreza, más o menos, decíamos, la conforma un 20%, técnicamente es un 18%. Hay una pobreza no extrema del 14.2 y un 3.5 de pobreza extrema. La pobreza se evidencia más, o evidencia, que haya más familias o familias más numerosas en los hogares más pobres, 4.2 miembros contra 2.9 miembros de los hogares no pobres. La escolaridad de las personas pobres es más baja frente a la escolaridad de las personas no pobres. Y ustedes pueden ver la relación, 5 años y pico contra 12 años y pico. Los hombres tienen una mayor participación en el mercado laboral, casi el doble, que las mujeres. En el tema de pobreza también hay otra realidad muy triste en nuestro país, y es que hay una gran dispersión de programas, casi 46 programas para atender el tema de pobreza, con 22 instituciones ejecutoras, una muy reducida coordinación institucional, duplicidad de funciones, ahí hay informes de la Contraloría que mencionan eso, diferencias en cuanto a la determinación de población objetivo, hay programas que consideran que ciertas personas son los pobres, hay otros programas que consideran que otro tipo de personas son los pobres, y entonces al tener problemas de determinación objetivo, los dineros no se utilizan adecuadamente. Inclusive este informe de la Contraloría está muy calientito, es del 2009. Esta siguiente transparencia realmente le para a uno el pelo. Tiene que ver con las filtraciones en la población. Acordémonos que muchos de los programas sociales son para atender a los más pobres, a ese 20% de pobres, que es casi 1 millón de personas. Hay una gran cantidad de programas. Dijimos que hay 46 programas, 22 instituciones que canalizan recursos para atender el problema de desigualdad, el problema de pobreza. Y vean ustedes cómo en Avancemos, el 57% de los recipientes, de los beneficiarios de Avancemos, no están dentro del 20% de los pobres. En pensiones no contributivas, el 54% de las personas que reciben pensión no contributiva no está dentro del 20%. Los en SINAI, el 40.5, no está dentro del 20%. Comedores escolares, el 62%. El bono de vivienda, 74.4%. Y ahí están las diferentes fuentes en la parte de abajo de esta lámina. Indudablemente, este es un tema para ponerlo a pensar a uno. Se habla de que se está focalizando la ayuda a los pobres. Este cuadro dice que no es cierto. Este cuadro dice que hay muchas personas que no son pobres que están recibiendo dinero de todos los costarricenses. Y ese es un tema que requiere una inmediata atención. Hay fallas en la evaluación, escándalos de corrupción, el
tema de la donación de Taiwán, Caja Fischel, Fodesaf en el pasado. Y aquí también no nos engañemos. Ha habido una reducción en la pobreza hacia el segundo año de esta administración, producto de un incremento efectivamente en las pensiones del régimen no contributivo, que me parece encomiable, y el proyecto de Avancemos. Pero esas son formas que nos engañan en relación con la fuente de la pobreza. Incrementamos un poco la pensión y ya sacamos de esa línea de pobreza a algunas personas. Y rápidamente con la inflación, estas personas vuelven a caer nuevamente en el ciclo de la pobreza. La pobreza y la desigualdad también se manifiesta en muchas otras áreas. Una de ellas es la educación. La educación es uno de los grandes movilizadores sociales, como se ha dicho en este foro y como muchos de nosotros sabemos. Sin embargo, hay un fracaso estudiantil, según los mismos datos del Ministerio de Educación Pública. Vean este cuadro. Solo el 50% de los matriculados termina primaria sin repetir en ese periodo de 10 años, del 97 al 2007. Entre el 41 y el 43% de matriculados termina la secundaria. Solo el 25% termina la secundaria sin repetir. Ha habido una reducción de exigencias para los estudiantes para recibir la beca de Avancemos. Entonces, no importa que usted pierda el año, siempre va a seguir recibiendo el estipendio. Y aquí entonces encontramos la perversidad de un incentivo. Si usted le da 40 mil colones al mes a un muchacho para que se ayude en el programa de educación y se lo va a seguir dando independientemente de que gane el curso o no, hay una tendencia a mejor no paso porque así llevo esta platica a la casa. Y entonces hay una perversidad en el sistema. 42% de los jóvenes entre 15 y 35 años tienen la secundaria incompleta. Indudablemente son cifras para avergonzarnos como país. Hay una insuficiente formación profesional de los docentes y mala selección del servicio civil, faltante infraestructura educativa, pocos espacios para participación de otros actores diferentes al MEP, obstáculos a la educación privada. Hay un mal rendimiento de la educación técnica. Voy a pasar rápidamente por estas transparencias. Lo que busca evidenciar es que efectivamente el sistema de educación está haciendo aguas por todo lado. Pero no solo el sistema de educación. Perdón, tal vez un breve comentario antes de pasar al siguiente tema. Y hay personas que dicen, o tienen un enfoque muy simplista para atender el tema de educación. Y dicen, está mal el sistema educativo. Reconocen todas estas debilidades. ¿Y cómo lo pretenden arreglar o cómo reforzar la educación? Metiéndole más plata al sistema, que de todas maneras da ese tipo de resultados. Pasemos del 6 al 8% del Producto Interno Bruto y se resuelve el tema de la educación. No es tan sencillo. El problema de la educación es sistémico y a eso vamos a entrar más adelante. Otros problemas con la desigualdad es en el acceso al servicio de salud. Largas filas de espera, 130 mil personas esperan hoy algún examen, más de 5 mil esperan una operación. Falta de equipo, personal y medicamentos, ausencia del derecho a escoger al médico, poca capacidad resolutiva del nivel primario, los CEBAIS. Y por supuesto que esto a quien más afecta es a los más pobres, porque el que tiene más o menos algún recurso va y se las ingenia y va a la medicina particular. El sistema de salud está afectando efectivamente a los más pobres y requiere una intervención inmediata. En cuanto a vivienda, les puedo decir que hay todavía más o menos 16.500 viviendas en precario en nuestro país, a pesar de que hay un fondo, una buchaca muy grande que es el FOSUBI, no se utiliza para erradicar esos 16.000 personas que viven hoy, 16.000 precarios que hay en Costa Rica, más o menos 16.000 familias que viven en precario. Ahí es donde debían concentrarse los recursos, pero se van a otro lado. E incluso se dieron cuenta de las filtraciones que existen en materia de los bonos de vivienda. Muchas personas sin calificar, porque tienen unos ingresos superiores, están recibiendo bono de vivienda. Hay una rigidez en el mercado de alquiler de viviendas, especialmente para las viviendas de interés social. Bueno, vayamos a las soluciones. Esas son algunas de las pinceladas de lo mal que está nuestro sistema, que requiere una intervención inmediata. Las soluciones nuestras de igualdad de oportunidades para todos. En el tema de la generación de riqueza, hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo se reduce la pobreza en un país? Generando riqueza, oportunidades para que la gente, a través de un salarito, un salariote, a través de un emprendimiento pequeño, mediano, grande, pueda eventualmente salir de pobre.
pueda mejorar sus ingresos de una forma significativa. Por eso el tema de mejorar las condiciones para que hayan más y mejores empleos debe ser una prioridad de cualquier administración, de cualquiera de nosotros que gane las elecciones. Indudablemente el más comprometido de todos nosotros con este tema soy yo, y no mis colegas acá. Libertad para trabajar. Y eso significa dejar de andar persiguiendo a los pobres porteadores, tratando de ver de qué manera les cierra su actividad económica. Por ejemplo, 10.000 personas que se ganan la vida transportando personas de un lugar a otro, representantes de estos partidos quieren dejarlos en la calle, quitarles esa microempresa a 10.000 microempresarios. Y así podemos seguir mencionando la gran cantidad de personas que hoy la andan pulseando por donde puedan, que son hostigados por los gobernantes de turno. Libertad para trabajar, eliminar trabas, permisos, persecuciones, eliminación de trámites para iniciar un pequeño emprendimiento. Es impresionante lo difícil que es hacer negocios en Costa Rica. En la clasificación del Doing Business del Banco Mundial, de haciendo negocios, del clima de negocios, Costa Rica está en el lugar casi 120 de 170 países. Como clima para hacer negocio, para emprender, para que el costarricense pueda lograr materializar su sueño de tener una empresita. En Costa Rica es muy difícil. Claro, el que tiene plata puede pagar el estudio de impacto ambiental, el abogado, el ingeniero, etcétera. Puede lidiar con todo eso. El chiquitillo, el más pequeño, no puede saltarse la barda. Impulso a las pymes, indudablemente aquí el tema de microcréditos sin garantías, algo que tampoco estamos inventando el agua tibia, funciona en muchos otros países. El buen pagador tiene crédito, no necesita poner una propiedad en garantía. El buen pagador en este sistema de microfinanzas tiene crédito por su buen nombre. Ese sistema hay que implantarlo en Costa Rica. Inversión en infraestructura, vía concesión, recursos públicos, titularizaciones, reducción y supresión de impuestos. Otón, lo que se acaba de decir, hay que subir impuestos, y impuestos selectivos de consumo, y ahora don Otón va a decidir cuáles artículos son de consumo. Y entonces vean qué complicado, él dice, bueno, es que los consumidores costarricenses no debieran gastarse su platita en ciertos productos y por eso hay que elevarles el impuesto y él lo va a definir. Para nosotros no, o sea, cada quien decide qué hace con su platica, por Dios. Por eso es que hay que eliminar muchos de esos impuestos, el selectivo de consumo hay que saber, borrarlo de la faz de Costa Rica, por Dios. Hay que reducir más bien los impuestos para facilitar la creación e instalación de empresas, atraer inversión, estimular las zonas francas, recuperar el poder adquisitivo de los costarricenses. Todos los días, todos los meses, mediante la inflación, a los asalariados costarricenses nos quitan una parte importante de nuestro poder adquisitivo. Y quieren seguir con ese mismo nadadito de perro, un nadadito de perro que empobrece a todos los costarricenses. Por eso es el momento de decidir a los costarricenses escoger en una moneda, que le paguen una moneda que no pierda valor. Claro, el gerente de la transnacional gana en dólares. Pero el asalariado, el que barre el piso, el oficinista, la secretaria, la recepcionista, le pagan en una moneda que pierde valor todos los días. Los otros temas, tengo varias y muchas soluciones muy importantes para enfrentar este tema de la desigualdad y generar prosperidad en nuestra nación. Esos temas los voy a desarrollar en los siguientes 5 minutos que tengo en la parte segunda de esta exposición. Así que no se vayan. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores. Continuaremos ahora con la segunda parte de las intervenciones. Como les anunciaba al inicio, tendrán estas intervenciones una duración no mayor de 5 minutos. Escucharán un pequeño timbre, faltando 1 minuto para que termine el periodo, y luego un timbre un poco más prolongado al cumplirse los 5 minutos. También, como les había comunicado, el orden ha sido establecido previamente mediante una rifa y ha quedado de tal manera que la persona primera en intervenir
será el señor Otón Solís Fallas. Don Otón, por favor. Es extraordinario escuchar a doña Laura diciendo lo que debe hacerse y el papel que ella ha tenido en la política nacional y sin una sola vez haber protestado contra ese modelo. Es ahora que va a ser, que es candidata, que nos dice que hay cosas que hay que cambiar. Este es el mapa que tenemos acá. Se ha probado con la idea de que con inversión extranjera se reduce la pobreza y la desigualdad. Y los datos que son el punto de partida de esta noche es que eso no ha dado resultado. Costa Rica recibe mucha inversión extranjera, cuarto lugar per cápita en América Latina. Y sin embargo llevamos 13, 14 años en que la pobreza no se reduce y el número de familias en pobreza se incrementa. Se ha experimentado con hacer programas estrellas, Triángulo de la Solidaridad. Algo han tenido de bueno. Nosotros, claro que vamos a mantener y fortalecer y focalizar el programa Avancemos para retener gente en las instituciones de educación. Eso hay que hacerlo y también mantener el programa de incrementar las pensiones del régimen no contributivo. Y quizá otras cosas hay que hacer. Pero nosotros tenemos que recuperar la Costa Rica en que era importante la movilidad social, no rescatar y darle algo a alguien que está pobre para que no se muera de hambre, sino tener las herramientas de movilidad social. Y eso es rescatar la institucionalidad de este país, las instituciones que eran de movilidad social hacia arriba y ahora son de movilidad social hacia abajo. Porque se han abandonado, quizá porque mucha gente en puestos de dirección no le interesa, no necesita de la educación pública y de la salud pública o de la seguridad pública. Pero la clase media, y de ahí para abajo, claro que tiene que gastar una fortuna en esos servicios. Entonces, una certeza es que tenemos que pasar de ese enamoramiento de las grandes inversiones. Está bien que vengan, generan empleo, pero nosotros vamos a darle importancia a la creación de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántos años hace que aquí un presidente no informa cuántos pequeños empresarios surgieron en su último año de gobierno? El dato único es cuántas multinacionales llegaron con capital. Y claro, la base de esa movilidad social está aquí. Por otra parte, tenemos que mejorar la calidad de la educación, recuperar la institucionalidad. Esa fue la diferencia de Costa Rica. En Costa Rica no nos tragamos el cuento y el dogma simplista, extremo neoliberal, de que la mejor política social es una buena política económica. Reitero, eso ya lo hemos probado. Este país tuvo la virtud de adelantarse a la situación económica e invertir en lo social, y por eso nos adelantamos en lo social y en lo económico a muchos otros países. Pero hace 20, 25 años, de repente empezaron aquí a considerar algunos que Costa Rica era un error histórico y que había que reorientar subsidios hacia las grandes, grandes empresas y quitárselos a los pequeños. La educación pública prácticamente abandonarla, y cuando se incrementan gastos es con ineficiencias, por la gerencia politizada, por la selección beneficiada, por prácticas realmente absurdas del tercer mundo más pobre, como nombrar educadores por política. ¿Qué estímulo va a haber para reformar el sistema educativo? Se ha aprobado con esas medidas, programas estrellas, inversión extranjera, lo económico, pero tenemos que volver a recuperar la institucionalidad. Tenemos que jalar esas instituciones acá. Esa fue la sabiduría de este país. En los años 30 hubo huelgas por desigualdad y pobreza en toda América, en todo Centroamérica. Pero Costa Rica respondió con Calderón Guardia y Figueres, no con ejércitos para reprimir, sino con políticas de desarrollo social inclusivas. Ahora otra vez, en lugar de imitar esa ruta de desigualdad y esos modelos absurdos ya pasados de moda en toda parte, tenemos que recuperar la institucionalidad, modernizarla, hacerla eficiente para que la movilidad social vuelva a Costa Rica y se reduzcan las desigualdades. Y eso la política tradicional no lo va a hacer porque ya lo hubiese hecho, o por lo menos hubiesen protestado los que aspiran a esas políticas. Algunos llevamos 25 años de protestar contra esos modelos y hacer propuestas alternativas.
Es la hora de que se le dé oportunidad a esa alternativa. Muchas gracias, señor Otón Solís. Muchas gracias, señoras y señores. Ahora escucharemos la participación de la señora Laura Chinchilla. Recuerdo, un minuto antes de cumplirse los 5 minutos, habrá un pequeño timbre y un timbre un poco más largo al finalizar los 5 minutos. Doña Laura. Bueno, a mí me parece que quizás lo importante es tener muy claro de qué se tratan las opciones, porque no es más que eso lo que está en juego en este momento de cara a febrero de 2010. ¿Cuáles son las opciones que tiene Costa Rica para enfrentar gran parte de los retos que tiene Costa Rica, que tiene el país? Y aquí por lo menos yo quisiera remarcar algunos de los elementos que sin lugar a dudas me distancian y me diferencian de dos de las propuestas que yo creo que se ubican una más hacia un lado, otra más hacia otro lado, y que salen de lo que yo considero es un centro moderado, balanceado, justo, y que va a garantizar una conducción de la sociedad costarricense en los términos más óptimos posibles. En el caso de Don Otón, lo hemos visto de alguna manera renegar de los beneficios que una serie de sectores derivaron de un dinamismo económico que se generó en los años 90, sobre todo 80, 90, que permitieron que Costa Rica duplicara el ingreso per cápita, que casi sextuplicara las exportaciones, que pasáramos de exportar muy pocos productos, casi que solo postres y la carne, a exportar hoy día casi 4,000 productos, en donde hemos diversificado mercados, en donde tenemos un turismo que le da de comer y le da empleo a muchos sectores del país. Entonces, amigas y amigos, aquí no se trata de desmejorar los que están mejor para llevarlos a la par de los que están peor. Aquí lo que está haciendo falta es generar los mecanismos para los que están peor verdaderamente estén mejor. Entonces, lo que sí comparto con Don Otón es la necesidad de fortalecer las políticas de movilidad social, pero no echar para atrás lo andado y que ha demostrado generar beneficios a muchos sectores de la población. Somos uno de los países que más exporta tecnología, gracias precisamente a esa inversión y que ha generado encadenamientos en la industria nacional. Comparto con Don Otón la necesidad de despolitizar los programas, la necesidad de combatir la corrupción, la necesidad de racionalizar los mismos. Y Don Otón, no se trata de protestar, se trata de proponer, pero sobre todo de hacer. Y demoramos 4 años discutiendo la reforma más tributaria de naturaleza progresista en la anterior legislatura. Y usted, Don Otón, solamente puso al final del camino a un diputado a votar. Yo defendí de manera sistemática ese proyecto de reforma fiscal. En el caso de Don Otón lo que nos propone es hacer de Costa Rica una sola zona franca. No, es que él lo ha dicho. Ese tiempo no me lo descuenten. Disminuir impuestos, una sociedad solidaria busca más bien aumentar tributos sin ahogar ciertamente a la producción. Pero aquí tenemos un reto todavía grande, importante, postergado, que es el tema de una reforma tributaria progresiva, balanceada y que permita financiar una política social de primer mundo. Pero tributamos como país de tercer mundo. Y entonces también nos dice que hay que renunciar a los elementos soberanos de una política monetaria porque hay que dolarizar al país. ¿Qué sería de Costa Rica en este momento de la crisis si no tuviéramos el instrumento de la política monetaria? Así que, amigas y amigos, yo creo, sin embargo, que también hay con el movimiento libertario algunos puntos de encuentro. Pienso que efectivamente no podemos tomar decisiones que hagan que aquellos sectores dinámicos de la economía pierdan su dinamismo. Por eso es que pienso que nuestro movimiento es el que está mejor posicionado para mirar hacia la derecha y decirles: hay puntos de encuentro
pero tenemos que jalar para el centro y para decirle a quienes están más a la izquierda, hay puntos de encuentro, pero hay que jalar más para el centro. Muchas gracias. Gracias, doña Laura. Gracias, señoras y señores. A continuación, señoras y señores, por favor. A continuación, tendremos la exposición del señor Óscar López Arias. Bueno, gracias. Escuchen con atención esto, por favor. Con mucha atención. Ustedes le pusieron tanto cuidado como yo a las exposiciones de las tres personas que están en la mesa como candidatos y candidata. Yo mientras les escuchaba, oía este sonido. Usted, cierre sus ojos por un momento, póngase en mis zapatos y escuche esto. ¿Saben qué significa eso? Que aquí hay gente que para venir a hablar de pobreza tiene que venir a leer hojitas. ¡Qué pena! Que no puedan hablar. Es una pena que los que quieren gobernarnos tienen que primero tragarse o traerse unas hojitas y unas filminas con números y cifras y dibujos. ¿Por qué? Porque mientras ellos hablan de pobreza, porque la leyeron en un diagnóstico. Si yo hablo de pobreza es porque yo la he vivido en carne propia y le puedo decir a la gente cómo salir de ella y no necesito de hojas. Hablan de exclusión social, de discriminación y de desigualdad porque los asesores les dijeron, diga esto, diga aquello y diga lo otro. No, si yo hablo de discriminación, de exclusión social y de desigualdad, permítame mi bastón, por favor. Es porque yo, Dios me mandó al mundo con una discapacidad y yo sé qué es la desigualdad. La discriminación y la exclusión social, la he vivido en carne propia en mi país y he luchado contra eso. Hablando de diferencias, esa es la gran diferencia. Usan hojas, diagnósticos, para pedirle el voto a la gente, para sacar de la pobreza. Gente que no sabe qué es pobreza. ¿Cómo puede hablar de fútbol alguien que nunca ha pateado ni un perro? ¿Ah? Por Dios. Alguien que no se ha puesto una pantaloneta ni para solearse no puede hablar de fútbol. Igual no puede hablar de pobreza y de cómo salir de ella. Alguien que no la ha vivido en carne propia, queridas amigas y amigos, con todo respeto. Esa es la gran diferencia entre los planteamientos del PASE y los planteamientos que leen aquí en esta noche. Simple y sencillo. Doña Laura no se desapegó de sus hojitas para hablar de las bondades del programa de Avancemos, que según La Nación, y lo mostré, colapsó. 40 mil jóvenes en condición de pobreza no recibirán más, doña Laura, la beca de Avancemos. No lo estoy inventando yo, no sé qué hizo el recorte de periódico, pero aquí se lo dejé. Yo no estoy inventando, mis amigas y mis amigos, estas cosas. Don Otto, no es diciendo que hay gente que tiene más y que se levantan más temprano y que son más lindos y más gordos. No, señor. Es siendo más solidarios con la gente, señor. Justicia es lo que pedimos la gente pobre de este país. Y mi querido don Otón, con todo respeto, no se puede hablar en esos términos de combate a la pobreza, si uno realmente no es ejemplo de lo que dice. Una persona como usted que tiene tanta plata, viniendo a dar lecciones de pobreza, un latifundista en Pérez Celedón hablándonos de pobreza, por Dios. Y lo digo con todo respeto, porque tener plata ni es malo ni es pecado. De ninguna manera, y no digo que son bienes mal habidos, pero ustedes que ven, señoras y señores, yo no los estoy viendo a ustedes, se los juro por mi Dios. Pero ¿saben algo? Si Dios me permite a mí llegar a ser presidente de este país, yo sabré, por mi experiencia, no por lo que lean libracos, sino por mi experiencia, por mi lucha, yo sabré cómo sacar adelante a este pueblo.
estos mecanismos de pobreza, una canasta básica que no incluye el componente de alquiler de vivienda y que es de 1985, con eso miden la pobreza. El gobierno dice que no es pobre quien tenga 60 mil colones en la bolsa al mes. ¿Quién de ustedes vive con esa plata? ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas puntuales que el PASE vive. Y si Dios me da la oportunidad y el pueblo de Costa Rica, yo sabré mirar a la gente, tal vez no con mis ojos naturales, pero sí de la manera como Dios me enseñó a ver la vida, con los ojos del alma. Buenas noches, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, don Oscar. Escucharemos ahora la intervención del señor Otto Guevara. Mientras me terminen de acomodar eso acá, un comentario a propósito del comentario que hace doña Laura sobre el tema de la zona franca. Este es un tema interesantísimo. Ustedes saben a dónde hay focalizada la mayor cantidad de empleos en Costa Rica, en las zonas francas. ¿A dónde está la gente que gana más en Costa Rica focalizada? En las zonas francas. Y sabe, entonces lo que estoy diciendo yo es, bueno, ¿por qué no pensar en hacer de todo Costa Rica una zona franca? Si ahí están los empleos, ahí están las oportunidades, por Dios, ¡hagamos de Costa Rica una zona franca! Y muy sencillo, para eso, un impuesto plano, único, para todo el mundo bajo, para atraer inversión hacia Costa Rica. Pero hay una confesión que hace doña Laura hoy extraordinaria. Y qué dicha que está quedando grabado esto. Porque doña Laura está contradiciéndose en relación con algo que ha dicho recientemente los periódicos, que no va a impulsar una reforma tributaria progresiva como la que impulsaron, como el paquetazo tributario que le quisieron meter los costarricenses en el periodo en el que ella fue diputada. Hay una confesión de que Costa Rica dice necesita, requiere eso, y está diciendo prácticamente que lo va a impulsar. Los costarricenses están enterados. Con Laura Chinchilla vamos a nuevamente a tener que dar una batalla para defender el bolsillo de los costarricenses. Y en el tema de la dolarización, vieran que les gusta a los que están hoy en el Banco Central, a los que han manejado la política monetaria en este país, estar jugueteando con el tipo de cambio, beneficiando a unos, afectando a otros. No hay nada más inestable e inseguro que la política monetaria de este país, que ha servido tal vez, que no quiero ser mal pensado, para beneficiar a unos con los diferenciales cambiarios, pero afectando las reglas del juego de todos los operadores en el sistema y empobreciendo a los asalariados de este país. Claro, el que tiene sus ingresos en dólares está muerto de risa. Pero el pobre asalariado que recibe su salarito en colones pierde su capacidad económica permanentemente. Muy rápidamente, otro de los temas que tenía acá para compartir con ustedes es la de hacer de Costa Rica una sociedad de propietarios. Una sociedad de propietarios. Ustedes saben que en muchos lugares en este país no hay posibilidad de tener un título de propiedad. La isla de Chira, 4.000 personas viven allá, no hay forma de que haya un título de propiedad allá. Los habitantes del barrio Colorado no tienen título de propiedad. Y ustedes dirían, bueno, pero entonces demos el título de propiedad, pero convenzan a sus candidatos de que apoyen esas propuestas, porque están en contra de darle título de propiedad a los habitantes de Chira, a los habitantes del barrio Colorado, a los habitantes de las zonas marginadas de este país. Ha sido difícil. Así que este es un temita sobre el cual vamos a tener grandes, grandes discusiones en el futuro. Las tierras de Jabdeva, la misma historia. El tema de quitarle las limitaciones a los poseedores de tierras en el IDA para que puedan disponer de ellas libremente. Hay mucho que hacer. En el tema de educación, ningún joven debe estar fuera de algún sistema educativo. Ningún joven debe estar fuera del proceso educativo. Y eso significa educación individualizada, reforma al programa de Avancemos para aumentar la selectividad de los beneficiarios y la exigencia de resultados a los estudiantes, eliminación de pruebas de bachillerato y sustituirlas por pruebas internacionales como diagnóstico, impulso al bachillerato por madurez, fortalecimiento de los procesos de formación docente, mejora de la infraestructura educativa, fortalecimiento de direcciones regionales, que es la filmina que tienen ahí,
contrato de autogestión de servicios educativos, y paso por esto muy rápido porque estoy seguro que vamos a poder tener un foro solo sobre el tema de educación para demostrarles cómo las propuestas nuestras son muy superiores a las propuestas que se han venido aplicando en Costa Rica en esta materia. Ya vieron el resultado en el diagnóstico y todavía quieren 4 años más. ¿Ah? Y todavía tienen 4 años más. Si no han podido resolver este tema, no tienen ideas nuevas para enfrentar el tema de la mala educación en Costa Rica. En el tema de educación privada, ven ustedes lo que está pasando. Están tratando de cortarle las alas a los colegios subvencionados. Y es el Partido de Liberación Nacional con doña Ofelia Teitelbaum diciendo, no debe pasar de este monto. O sea, no más colegios subvencionados en Costa Rica. Vean ustedes el compromiso que tienen con la educación. Y ahí podemos seguir. En el tema salud sin filas, por Dios. Todavía, 3 años y medio de esta administración y no han podido ni siquiera implementar el expediente electrónico. Algo tan sencillo como eso no lo han podido hacer. Obviamente se requieren cambios estructurales en el sistema de salud y me imagino que también sobre eso vamos a poder debatir a lo largo de esta campaña. Vivienda, la misma historia. Un fracaso absoluto en el tema de erradicación de tugurios en esta administración. Mucho chorizo todavía en el tema de vivienda, ¿no? Ustedes conocen de lo que estoy hablando. Hay que hacer unas reformas importantes que esta administración no se ha atrevido a hacer. Ahora quitaron a Agustín Moruelo, ¿no?, por exigir, por demandar que al IMU se le dieran los recursos que requería, ¿no? Y termino con el tema de valores. Esta es ya la última reflexión. Indudablemente, si queremos luchar contra la desigualdad, hay que luchar contra la corrupción, evitar el despilfarro, eliminar el clientelismo, asignar responsabilidad política, rendir cuentas y ser transparente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora candidata y señores candidatos. Creo que todos ellos se merecen un aplauso de todos nosotros. Un segundo. Quiero agradecer muy profundamente a la señora candidata y a los señores candidatos su participación en este foro y a ustedes, señoras y señores, también su presencia. Sean nuevamente muy bienvenidos a la Universidad de Costa Rica. Y no va a haber preguntas, aquí termina el foro.